Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Protocolario del Palacio de Nariño al acto de imposición de la condena a un ciudadano extranjero por parte del señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Lectura del decreto por medio del cual se confiere la condecoración Orden de San Carlos en el grado de Gran Cruz a un ciudadano extranjero. El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el decreto 3363 de 1980 y considerando que el honorable ciudadano español señor José María Robles Fraga, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular de España, se ha constituido en un incondicional amigo de nuestro país, aportando su valioso concurso en intereses comunes que han contribuido al estrechamiento de los fraternales lazos que unen a Colombia y España. Que gracias a sus aquilatadas virtudes, el honorable señor José María Robles Fraga se ha destacado por su brillante desempeño en los altos cargos que ha ocupado con una visión integracionista, convirtiéndose en un representante auténtico del espíritu iberoamericano, decreta. Artículo primero. Confiérese la Orden de San Carlos en el grado de Gran Cruz al honorable señor José María Robles Fraga, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular de España. Artículo segundo. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, a los 19 días del mes de julio de 2000. Firmado Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores. Andrés Pastrana Arango, presidente de la República. Imposición de la condecoración. Señor presidente del directorio del Partido Conservador, señor embajador de España, queridos amigos que nos acompañan, José María. En esta muy breve ceremonia y muy sencilla ceremonia, hemos querido hacer el reconocimiento también al trabajo y a la labor que José María, desde no solamente como miembro del Parlamento Español, sino también como amigo de nuestro país, ha librado duras batallas en España por nosotros. Ahora me hacía una pregunta si estamos condecorando a un español que le ha servido a Colombia o a un colombiano que le ha servido a España. Tal vez ustedes no conozcan, pero cuando su padre, don Carlos, era embajador de España en Colombia, José María nació aquí también, en la misma clínica donde nací yo, en la clínica de Marley, por lo tanto es un bogotanazo también, como nosotros. Y por eso, hacerle también este reconocimiento de su país, de esta querida Colombia, a quien, reitero, ha venido trabajando por nosotros desde distintas posiciones. He tenido la oportunidad de compartir como jefe de José María en aquella oportunidad, como patrono de la Fundación Popular Iberoamericana, que fundó el actual presidente hoy del gobierno español, el presidente Aznar, hace ya algunos años, con el propósito, diría yo, no solamente de buscar la integración entre nosotros aquí con España, sino adicionalmente que ha sido un buen semillero de presidentes. No solamente el presidente Aznar, que en aquella oportunidad no era presidente cuando fundó la fundación, está el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, estoy yo y varios candidatos que han aspirado y que aspiramos a que, pues lógicamente, también culminen con éxito sus carreras políticas. Y por eso, a pesar de esta sencilla ceremonia que nos acompaña el señor embajador, nos acompañan los miembros del Directorio Nacional Conservador y sus amigos, pues una vez más, José María, esta también era parte de la deuda y la gratitud de que habíamos quedado de nuestra visita, de esa tan recordada visita que tenemos en nuestra memoria, Nora y yo, de Estado a España, en la que como siempre fuimos tratados con el afecto y el cariño por sus majestades como por el propio presidente Aznar. Y sea esta la oportunidad también para usted como miembro y portavoz del Partido Popular y del señor embajador, como ya tuvimos la oportunidad de hacerlo personalmente con el presidente Aznar, reiterarles nuestro agradecimiento
por la Cumbre de Madrid, donde el Plan Colombia también obtuvo el respaldo de la Unión Europea. Aspiramos a que en la mesa de aportantes que tendremos en el mes de septiembre, pues podamos culminar con éxito la presentación de todos aquellos planes y programas de hondo contenido social que están involucrados dentro del Plan Colombia. Por eso sea hasta la oportunidad también para, a través de usted, transmitirle al presidente Aznar y al gobierno, una vez más, nuestros agradecimientos a nombre del pueblo colombiano y como presidente de Colombia por este apoyo y este respaldo incondicional que nos han venido brindando. Y decirle a José María que aquí, pues, esta sigue siendo su tierra, que seguimos siempre esperándolo aquí con los brazos abiertos, que sabemos que todavía hay muchas más cosas por hacer, por fortalecer este proceso de integración, y que en eso estamos trabajando y que sé que con su ayuda, con su colaboración, vamos a lograrla. Así que muchas felicitaciones por este merecido homenaje que se le rinde hoy en su persona al decorarlo con la Cruz de San Carlos. Felicitaciones. Impone la condecoración el señor presidente de la República de Colombia, doctor Andrés Pastrana Arango. De esta forma, damos por concluido el presente acto y agradecemos su amable asistencia.